Hoy vamos a enseñar a hacer un pozo con un torno. Elegí este proyecto porque me pareció muy buena idea para el trabajo en tecnología y galego. Vamos a enseñar los materiales que vamos a utilizar: esta lata, cinta de papel, cola blanca, papel de periódico, témperas, este pincel, o corcho, un tapón, dos círculos de cartón, dos paus, un alambre, un fío, y como herramientas vamos a utilizar la pistola de silicona y este alicates. Bueno, vamos a proceder al montaje. Primero tenemos que pegar estos paus a ambos lados de la lata. Vamos a fixar a lata cos paus ao cartón con cinta de papel que temos aquí. Vamos a poñelo no medio e medio, máis ou menos, do cartón. Vamos a empezar a fixar. Ya está fijado. Y ahora vamos a hacer o torno pegando los círculos al corcho. Tampoco fai falta mucha cola. Bueno, xa feito o torno, vamos a disponer a metelo no eixe e na estrutura do pozo. E xa o temos listo. Bueno, como non teño forza, vou pedirlle a un adulto que me dobre o alambre para facer a manivela. Vamos a reforzar a nosa estrutura con cartón pedra para así decorarla mellor. Vamos a reforzarla con a nosa mestura de auga e cola branca e os anacos dos xornais que xa cortei. Bueno, pois comezamos. Bueno, esto es una tarefa bastante laboriosa, pero merece la pena, ya que el acabado vaya a ser mejor. Va a quedar más fuerte y puede pintar mucho mejor. Ahora lo que nos queda es empezar a decorar. Vamos a pintar a estrutura do torno de negro, para que asemelle a ferro.
Agora vou pintar o poço de cor areia para simular que é de pedra. Porque depois vou fazer-lhe como uma decoração com um rotulador negro para fazer como pedrinhas. Estou pintando a base de verde para que pareça erva. Está um pouco pintado de marrom, mas não importa, porque agora vamos cobrir todo de verde. Já temos a pintura seca e já podemos começar a pintar as pedras com o rotulador. Já estamos rematando, somente queda atar o fio ao caldeiro e ao torno. Este é o resultado final. Lo que vedes quedou bastante ben e xa o temos listo.